Ok, vamos a dibujar en esta oportunidad a esta pieza, archivo, nuevo, pieza, aceptar. Muy bien, comenzaremos a ver el dibujo por la parte de la vista lateral. Elegimos vista lateral, croquis, y comenzaremos por arco de tres puntos, punto, otro punto y por acá un punto más. Aceptamos. Okay. Seleccionamos este punto y este otro punto. Y veremos que los tres puntos están en una posición horizontal. Aceptamos. De igual manera, este origen de coordenadas y el centro del arco también diremos coincidente. Y aceptamos. Ok. Ahora vamos a dibujar línea. Una línea, otra línea, otra línea y cerramos. Aceptamos. Ahora nos vamos a ir a corte inteligente. Pues este arco tiene de radio 50. Colocaremos 50. La distancia de este punto a este punto es 140. Aceptamos y también la distancia de este punto a este segmento es 64. Okay, y aceptamos. Aquí diremos que esta línea, seleccionamos control clic esta otra línea y diremos que son iguales. Aceptamos. De igual manera seleccionamos esta línea y control clic esta otra línea. Y de igual manera diremos que son iguales y aceptamos. Luego corte inteligente y esta última línea, 90. Ok, aceptamos. Ahora sí, la figura está completamente definida. Eso es lo que nos dice acá en la parte inferior. Muy bien. Ahora hacemos operaciones, extruir saliente base. Iremos en esta opción plano medio. Plano medio, vamos a observar que tenemos acá 110 y si pongo 110 por acá, pues prácticamente eso va a separarse en 55 por este lado y 55 por este otro lado. Y vamos a aceptar. Ahora dibujaremos esta otra parte y para ello nos vamos al plano alzado. En el plano alzado, croquis, le damos control 8, ¿okay? Con el scroll reducimos y podemos estirar esta parte y nos vamos a croquis, línea, tomamos este punto, haremos una línea por acá, una línea por acá. Retornamos, sacamos el arco, la línea, retornamos, sacamos el arco, línea, retornamos, sacamos otro arco y finalmente línea y cerramos. Ok, aceptamos. Ahora nos vamos a ir a la parte de corte inteligente. Vemos que esta línea tiene 40, ¿no? Ok, pero esta línea con esta línea, control clic, son iguales, iguales y también son paralelas y aceptamos. Además, vamos a posicionar este punto con el punto centro. A ver. Punto centro y vemos que está en una posición vertical. Ok. Corte inteligente. Arco. El arco es 40.
Acá este arco es con radio 15. ¿Sí? Ok. Y por acá tenemos este otro arco que también tiene radio 40, ¿no? Ok, y aceptamos. Y nos damos cuenta que esta región también ya está completamente definida. Operaciones, extruir base saliente. Y vamos a ver cuánto tenemos acá. Tenemos acá 55. Igual nos vamos hasta plano medio y decimos por acá 55 milímetros. Y le damos enter. Ok, muy bien. Ahí tenemos. Ahora vamos a, para poder sacar esta masa en gramos, pues vamos a darle material, clic derecho, editar material, y nos vamos a fundición gris. Fundición gris, ¿eh? Las tres primeras letras ya me determinan, ¿eh? Por acá, fundición gris, aplicar, cerrar. Muy bien, ahora nos vamos a calcular propiedades físicas y acá tenemos la masa, ¿no? Más 5348.44 gramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos en esta oportunidad. ¿Muy bien? Será entonces hasta otro video. Gracias.